Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de charlas mujeres protagonistas junto a Santander Women, el Banco de la Mujer. Es un honor y un privilegio la charla que tenemos hoy preparada para todos ustedes. Es una mujer muy especial en lo personal, tengo un afecto muy, muy especial por ella. Es una figura mundial por los derechos humanos, escritora, comunicadora con una amplia trayectoria internacional. Es fundadora de la primera ONG en el mundo en visibilizar a los niños en las problemáticas familiares. Su labor ha sido destacada por organismos nacionales e internacionales, recibiendo el reconocimiento del Honorable Senado de la Nación. Autora de numerosos libros y una lista inmensa de actividades y de trabajo y de experiencias y de vivencias. Bienvenida, Gabriela Arias Uriburu. Gracias, Claudia. Gracias por convocarme a este momento tan especial que estamos viviendo en cualquier parte del mundo y bueno, y en Argentina, ¿no? Así que muchas gracias al Santander y a vos por esta convocatoria y poder abrigar los corazones. Y el mensaje primero es, si estás vivo, se puede. Mucho trabajo, sé que estás en un momento que la gente necesita tanto de tu palabra y de tu guía y de tu afecto. Son ser muy generoso, te lo he dicho muchas oportunidades, lo recalco, lo confirmo, siempre presta, siempre dispuesta, siempre generosa cada vez que mujeres protagonistas, Claudia Costa, te convoca, siempre es así. Gracias por eso. Bueno, tenemos tanto para hablar que no quiero Sí. robarte más minutos. Nos vamos a la historia de Gabriela Arias Uriburu, nos vamos a la infancia, a la adolescencia. Queremos que los hombres. Bueno, a ver, mi infancia, bueno, yo nací con un mellizo varón, así que ya me gesté y vine acompañada. Por eso yo siento que tengo como esta facilidad de estar en red, ¿no? Tengo una especial consideración hacia el otro. Es como un don natural que, bueno, que creo que esto sucede en el momento en que empiezo a gestarme con mi hermano José. Y bueno, la vida es completamente diferente, ¿eh? Bueno, mi padre diplomático, mi mamá ocupándose siempre de nosotros. Y el gran momento, tal vez más difícil para nosotros como familia, fue cuando nuestros padres se separan. Ellos cuando yo tenía más o menos 11 años. Y realmente creo que ahí empezó. Porque nosotros podemos hoy hablar con el diario después del día mañana, ¿no? O sea, puedo decirte que esa instancia empezó a mí a darme todo el manual que yo no sabía que iba a tener que utilizar después en la historia con mis hijos. ¿Por qué? Porque la separación de papá y mamá fue una separación muy difícil, muy contradictoria, donde estuvimos, ¿no? Los hijos en el medio de esa dificultad. Y fueron muchos años, tantos años que yo me quedé un tiempo de la adolescencia sin verlo a mi papá. Y cuando reanudo las conversaciones con papá y el vínculo con él, es donde decido viajar a Guatemala a reencontrarme con él. Y es ahí él donde me pide que me quede un tiempo con él para conocernos, ¿no? ¿Quién iba a decir, ¿no? que mientras vivía con papá iba a encontrarme con quien hoy es el padre de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se llama el destino, ¿no? El destino. Destino, pero ya estaba marcado por esto de la estructura familiar rota, que después Exacto. vamos a volver sobre esto y vamos a entrar entonces en un año que lo cambió todo.
Claro. 1990. Yo igual quiero contar un poquito antes de entrar al 1997, contar un poquito de lo que ocurrió en las dos familias, porque bueno, cuando nos conocimos con Imad, que es él es un hombre jordano, de origen jordano, de religión musulmana, yo, católica argentina, siempre para mí un otro de otra cultura no me era algo diferente. ¿Sí? Tengo también esta cuestión, tal vez un talento, un don personal mío de ver, de tener incluida toda la humanidad. ¿Sí? Ahora, la familia de Imad no quería que Imad se casara con una mujer occidental y mi familia no quería que yo me casara con un hombre musulmán. Esto ocurrió, empezó a haber mucho cuestionamiento familiar y así todo nosotros decidimos llevar a cabo nuestro matrimonio, porque hubo algo muy interesante que me dijo Imad, estamos hablando del 1991, ¿sí? Otro mundo al de hoy, nada que ver al que estamos teniendo hoy, porque hoy conocer una cultura, pones un, ¿no? Abrís una red social y estás en el mundo, ¿no? Entonces, Imad me dice, casémonos porque, bueno, vamos a vivir en un tercer país. No va a haber, ¿no?, la importancia de una cultura sobre la otra. Todo eso uno lo puede decir porque no hay hijos de por medio. Cuando aparecen los hijos, ¿no? O sea, nos casamos con toda esa, idea del tercer país. Pero bueno, cuando nació el primer hijo en nuestro matrimonio, después vino Sahira, después vino Sharif. Bueno, el hijo trae esta consigna maravillosa de la reunión de las culturas, ¿no? El hijo es la unión de papá y mamá. Pero bueno, ahí sí empezó, ¿no? ¿Cuál era la cultura predominante? ¿Sí? Esto sí se muestra mucho y esto lo digo para que la gente que nos está escuchando y que nos escucha hoy, hay mucha gente casada una persona de otra religión o de otra cultura para que puedan rever esto, porque es muy importante que para el niño haya un equilibrio, no que haya una cultura más que pese más que la otra. Cuando eso pasa, empieza a haber mucho problema, mucho problema. Bueno, entonces, bueno, nacieron nuestros tres hijos y bueno, ya en nuestro tercer hijo empezaron las crisis. Bueno, ya las crisis habían empezado antes, pero uno qué hace, las remas, las saca adelante, va. Pero ya con nuestro último hijo, la crisis se hizo insostenible, decidimos separarnos y en plena separación. En el año 1997, Imad desaparece con los tres, eran tres bebés, porque Sharif tenía 1 año 8 meses, Sahira tenía casi 4 años y Karim 5 años. Estaban en Guatemala. En Guatemala, viviéndolo en el tercer país. Bueno, esto sería el pensamiento. ¿Qué ahora? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Aparte de derrumbarse el mundo, me imagino, Sí, pero. sí. A ver, es muy importante reconocer que en el momento en que aparece la tragedia en tu vida, ¿sí?, hay un momento de muerte. O sea, esa foto familiar ya no va a existir más. Lo que ocurre generalmente es que uno quiere, viste cómo nos pasa ahora, queremos volver a esa vida anterior que antes que apareciera la pandemia. La vida ya no va a ser igual, ¿sí? Entonces, en ese instante, digamos, yo me di cuenta claramente que esa familia que teníamos ya no éramos más. Y lo que teníamos que, hacia donde yo tenía que ir era esa una construcción nueva. Yo creo que esto que te estoy diciendo ahora fue lo que me mantuvo, si querés, en un estadio de mucho dolor, de tragedia y de infierno. Me fue como poner una luz.
¿Y qué también pasó? Por eso interesante hablar de antes, ¿no? Porque la historia, digamos, todo lo que es la tragedia, siempre va a traer algo que vos viviste anteriormente que te preparó para ese instante. Parece difícil, pero es así. A cada persona que ha llegado a mi vida, que ha pasado una situación o pasa una situación límite, le digo, la vida, fíjate dónde te empezó a preparar. Y esto a mí me preparó en la separación de mis padres. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me encuentro sin mis hijos, aparece todo el manual que yo ya había tomado como hija en la separación de mis padres. Y mi ser hija le pasa todo ese manual a mi ser madre. Esto que te estoy diciendo es muy emocionante. Y ambas deciden construir un camino inédito por los niños. ¿Y esto cómo se traduce? No era a Gabriela que le sacaron a sus hijos, sino a Karim, Zahira y Sharif, los llevaron lejos de su madre. Cuando vos reformulás esto, o sea, en mí se encontraron, ¿no?, la consejera a la que le pasaba lo que había que hacer, para no atentar por los niños, para hacer un camino de reconstrucción, era esa hija que le pasaba todo a mi ser madre. O sea, también es interesante que la gente sepa que esa madre que yo era se cae, se rompe para construir una madre que era, que bueno, que fueron más o menos, fueron como 11 años, 15 años de construcción, de volver a que los chicos estuvieran en una tierra sin riesgos, porque ya habían pasado el riesgo, ¿sí? En total vínculo con sus dos padres. Sea, te estoy resumiendo, digamos, 20 muy, años, muy sí. rápidamente, ¿no? O sea, Esteban, son 22 años de historia, ¿no? Pero entonces eso hizo Claudia que yo, digamos, fuera soltando creencias, ¿no? No ejercí una maternidad para mí, sino era una madre que empezaba a construir una tierra de salvoconducto para los chicos, ¿no? Porque ese padre y esa madre lo vamos a hacer siempre. Esto que yo te decía, ¿no? Empezamos diciendo que somos la unidad de papá y mamá. Ahora, con respecto a mí, mi herida, mi dolor, de esto empecé a hacerme yo responsable. Y acá es donde uno termina decidiendo si es la víctima, es lo que me ocurrió. ¿O qué hago con lo que me ocurrió? Acá es donde se bifurca el camino. Acá tomo la decisión de ser una víctima o de comenzar a hacer un camino en nombre propio. Y este es, digamos, y esto es lo que hoy en realidad estamos juntas animando a la gente a llegar a ese camino en nombre propio. No hay un por qué me pasó lo que me pasó, sino hay un para qué. Entonces, en ese para qué, no solamente empecé a construir esta tierra, ¿no?, donde volvamos a estar en paz, en medio, yo lo digo, me emociona, pero es así, en medio, ¿no?, con nuestros hijos. Donde tal vez el que pierda es uno, pero el que gana es el hijo, y cuando gana el hijo ganamos todos. ¿Sí? Donde ejerces una maternidad donde el hijo no te pertenece, sino que vos vas reparando algo, vas reparando su vida, ¿no? Porque estuvieron en riesgo, ¿no? Claro, y toda esta cosa de como hablábamos previamente, de metamorfosis, de transformación,
de resiliencia, que hoy se escucha mucho. Como mamá también, con las personas que converso, verte y escuchar tu historia y escuchar tu testimonio, una pregunta, ¿cómo hizo? ¿De dónde sacó las fuerzas? Sentó precedentes en el mundo entero. A mí también me emociona tu historia siempre, cada vez que la escucho, por esta cuestión, ¿no? ¿Qué le pasa a uno por dentro que se siente incapaz de haber resuelto, de tener esta mirada que tenés hoy de tan contemplativa y de tanta luz para toda esta historia? Bueno, a ver, nosotros todos tenemos propósitos, Claudia. Nuestra vida no es solamente ser lo que creemos que tenemos que hacer o que ser. Y esto va, nos va a ocurrir a todos y creo que hoy, bueno, hoy creo no, a través de esta pandemia, ¿no? Como un gran maestro, todo en la vida es una maestría, ¿sí? Entonces, la historia, esa historia que acabamos de contar, ha sido mi gran maestría para ir hacia una herida, curarla, o sea, encontrarme con la herida, el coraje, ¿no? Vos decías, ¿de dónde sacó la fuerza? Bueno, la fuerza está en nosotros, lo que pasa es que cuando ocurre la situación límite, vos tenés que decidir si vas a tomar esa fuerza para hacer lo que hay que hacer o la dejas ahí y sos simplemente la víctima de una circunstancia. Pero eso es una elección. Acá tenemos que decidir todos qué vamos a hacer, qué vas a hacer con tu vida. La pandemia vino a reformularnos todo, nuestro vínculo con el cuerpo, nuestro vínculo con la salud, nuestro vínculo con la vida, o no. No, me encantaría preguntarte qué pasó la semana después en tu vida, ¿no? En tu cuadradito, porque viste, nos volvimos al cuadradito, volvimos a casa todos, ¿no? Y empezamos a tener que ver un montón de cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, toda situación límite te sacude, te interpela y te dice que la vida como la estabas llevando no va más. Y esto para mí fue así. Entonces, te digo que tomar la fuerza y hacerte con la fuerza es algo que a mí me llevó años. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás la fuerza, tenés que hacer este camino en nombre propio, ¿no? O sea, vas hacia la propia responsabilidad, esto estar en el adulto, ¿no? Reformular una y otra vez la estrategia. O sea, y bueno, también hubo una faceta mía muy, muy grande, muy, muy íntima, que era que yo todas las noches le entregaba a Dios, le decía, bueno, yo te entrego mi vida, yo no puedo más, porque también la situación límite lo que hace es que te hace muy chiquitito, o sea, tomás tanta humildad, porque es tan fuerte lo que te pasa, que bueno, ahí empezás a mirar la vida desde otro lugar. Entonces, bueno, creo que una de las cuestiones más difíciles es tomar tu fuerza. Con esa fuerza empezaste a dedicarle tu vida a los derechos de los niños Sí. que no estaban contemplados. No, porque en estas historias lo que veías era el derecho de una mamá o el de la mujer, el derecho del hombre, pero lo que no se veía eran los derechos de los niños. Bueno, y otra vez me voy a volver a emocionar, porque esto ha sido para mí digamos, viste, cuando es que se te rompa el corazón, porque ese corazón solo amaba muy poquito. Y amar a un niño es de un amor
incondicional tan grande, porque es no poner condición a ese amor, y es estar, aunque no estás, ¿no? Es hacer, y acá estoy, y nada, creo que es en la construcción para mí de ese amor infinito, porque fue, a ver, te lo voy a poner en poesía, fue que ese amor cruzara mares y desiertos. Porque para llegar a Jordania tenés que pasar un desierto y colocarte en el corazón de tu hijo o de tus hijos, ¿sí? Que los retos, ¿no? Porque una mamá reta, porque una mamá ríe, porque una mamá juega, ¿no? Una mamá nutre, una mamá educa. Bueno, todo eso también tenía que cruzar mares y desiertos, instalarse en el corazón. Y lo que te estoy diciendo es muy bello, es muy poético y es así. Porque en cada encuentro con mis hijos no hubo mamá, no estuviste, mamá, no. Era estás siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso se hizo tan grande, ¿no? Que empecé a mirar, digamos, a ser portadora, si querés, que no sé si está bien decirlo, pero de la voz del niño, ¿no? Porque yo los veía, los sentía, y no eran solamente ellos, sino eran todos. O sea, era también cuidar a los tuyos, Clau, ¿entendés? Es cuidar al hijo que están haciendo en la panza de alguien, por si algún día de mañana necesita, ¿no? Que se cuide y se proteja ese derecho tan, tan, tan importante para la humanidad, porque todo el presente y el futuro de una humanidad está en los niños, ¿no? Y ahí te encontraste con tantas familias alrededor del mundo con una situación similar a la tuya. Claro, a ver, es interesante esto que hablábamos, ¿no? De reformularnos, ¿sí? O sea, fíjate que ya salimos de la tragedia, ya fuimos construyendo, ya llegamos a Jordania, estamos creando una fundación para que los padres puedan ver a los niños en estas circunstancias. Y a través de que yo veo a mi hijo, empiezo a reformular cómo reformulo la historia. ¿Peleo con la madre o reformulo la historia? ¿Peleo con el padre o reformulo la historia con tal de que mi hijo o nuestro hijo no esté en el medio, no sea el campo de batalla? ¿Sí? Esto que también lo hablamos en una frase, nos ha llevado muchos años en la fundación y esto también hizo que las leyes, las comunicaciones empezaran a poner a los niños, ¿no? Volvemos a decir que en estas historias no se veían a los niños, ahora empiezan a hablarse de los niños. Esto cambió el derecho internacional privado, ¿no? Y lo llevó a un derecho internacional público porque cuando hablamos de un niño es del interés. No tan solo nacional, sino también internacional, ¿no? A través de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, bueno, ahí empecé yo a educarme, empecé a leer leyes, o sea, sé tanto de la temática como si hubiera entrado a la universidad, ¿no? Y esto es interesante, porque, a ver, nos pasan las cosas, pero hacemos una tarea de autoconocimiento, generamos masa crítica, o me dejo llevar por lo que me dicen. En todo, en la historia, para llegar a mis hijos, te quiero decir que nunca hice lo que me decían que tenía que hacer, porque si no, no hubiera llegado nunca a volver a verlos. Construía como lo que se llama el tercer camino, ¿no? La construcción de la tercera instancia, de lo tercero. Entonces, si estás pasando una situación de salud compleja, si te despidieron del trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con lo que me pasó o me reconstruyo? ¿No? Es como es el proceso de la oruga que se convierte en mariposa. Ese gusano no sabía, solo sabía que estaba muriendo, pero no sabía que se iba a convertir en una mariposa. Y eso es lo que estamos viviendo todos con esta pandemia, con el sistema económico, ¿sí? Con, digamos, con lo social, o sea, quiero decir que las tragedias son nuestras grandes maestrías.
es con lo que la humanidad evoluciona. Entonces, con lo que me pasa, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Lo transformo en recurso o lo hago una limitación? Y ahí también, con todo este camino, además de la formación, estás presta al servicio emocional, afectivo, con tu sabiduría, con tu experiencia, a otros, haciendo otras actividades, además. Sí. Contanos, porque es hermoso todo esto. Es que cuando vos llegás, cuando vos llegás a un lugar, ¿no? Donde yo llegué hace muy poquito, después de haber hecho toda esta tarea que me llevó muchos años, llegar a mi propio sostén, hacer mi propia, llegar a mi soberanía, es hace muy poquito. O sea, me volví a sentar a tomar un café conmigo en paz. Hace muy poquito. Entonces, a partir de ahí es, bueno, lo notás, ¿no? Es esta emoción de decir se puede, de vale la pena. Eso que ansiás, llegás con todo lo que conlleva llegar. Así que te animo a que entres a tu herida, que la mires, que esa herida trae la receta, la medicina, y que en esa herida vas a encontrar el origen y el propósito de por qué estás donde estás y qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Entonces, es esta fuerza, ¿no? Una vez que me acuerdo patente, pero es así de, se me viene siempre la imagen, ¿no? Cuando me preguntan de dónde sacaste la fuerza, y me acuerdo que me encontré en una esquina con una persona, o sea, con alguien que pasaba, ¿no? Y me reconoció y me dijo, qué madre, qué fuerza. Y yo le decía, así, Claudia, escúchame. Decía, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. No, hiciste más de lo que tenías que hacer. O sea, tenés que mirar tu fuerza, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, qué sé yo, no sé. Es lo que me salió. Entonces, cuando volví a mi casa, yo dije, bueno, es hora de que tomes, digamos, esto que hiciste, ¿no? Y es todo lo que esto ha traído para vos, ¿no? Entonces, por eso te digo que tal vez una de las circunstancias más difíciles para nosotros es asumir, es una tarea, ¿no? La individuación, la autonomía, ¿no? Soy quien soy y bueno, y no me sostengo bajo el mando de nada, sino de solamente de mi propia autoridad. Y la autoridad que te lo da, esto de ser quien sos. ¿Sí? Entonces, por eso es que hago estos talleres, escribo tantos libros, porque es esto, ¿no? Es invitarte a este lugar que es, bueno, hoy la palabra sería empoderamiento, esto que nosotras juntas le hemos puesto este título, ¿no? De reformularnos ante las vicisitudes, las tragedias, ¿no? La muerte, Situaciones el dolor, externas, sí. las situaciones Situaciones externas. externas, pero vamos a invitar a todas las personas que te están escuchando, seguramente emocionadas como estamos ambas, a tu web, gabrielariasgurú.com, para que puedan saber de qué van tus talleres, la comunidad que se gestó Sí, ahí, todas las sí. actividades que hay, las conferencias y esos viajes. Toda una experiencia. Sí, toda una experiencia, sí. Uno, bueno, contalo, contalo. Bueno, esto de escribir es algo que creo que no voy a parar de hacer nunca, por las experiencias que he vivido y por las que sigo viviendo, ¿no? Porque bueno, a ver, nosotros hemos contado la historia, ¿no? Al principio, pero bueno, después hubo
todas las visitas a Jordania, entre medio las Torres Gemelas, o sea, mirá qué situaciones externas, ¿no? La guerra entre Oriente y Occidente. Después, bueno, toda la eclosión de la economía argentina en el 2001 y a partir de ahí, bueno, todo lo que nos viene pasando a nivel mundial, que bueno, también nos constituye, ¿no? Porque una cosa es lo que nos pasa internamente y otra cosa es lo que nos va pasando como humanidad a nivel externo, ¿no? Entonces, las experiencias son tan ricas y llenas de tanto, entonces que bueno, escribir, como yo siempre digo, escribir me ayudó a no morir. Escribir me ayudó a que el corazón también pudiera tener un lugar, ¿no? De tanto para contar. Así que bueno, ahora estoy por sacar mi séptimo libro, ¿no? Los últimos tres sí están muy vinculados porque me preguntaron especialmente los hombres por qué me había volcado tanto a la mujer y porque, claro, una de las tareas más grandes fue curarme a mí misma, curar mi femenino para poder estar como estoy, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que hoy mi gran lugar está ahí, ¿no? En mi tarea con el femenino, con la mujer. Y además reconociendo el lugar tan importante que tenemos en la sociedad. Bueno, y entonces eso también va expandiendo, ¿no? Empecemos a viajar con mujeres. Ahora tengo una comunidad donde, bueno, nada, ya somos un grupo potente de mujeres, que estamos todas, ¿no? Es como este collar de perlas. Cada ser es una perla en sí misma, maravillosa, ¿no? Y la perla de donde se nace, se hace y se nace, ¿no? Igual que la flor de loto, o sea, y bueno, y cuando vos viste, armás el collar de perlas, ese collar es maravilloso, pero las perlas tienen que estar todas juntas, ¿viste? Para que bueno. Y entonces, bueno, por eso te digo, estoy tan convocada, ¿no? Ahora en toda esta cuarentena me sumé a hacer vivos en Instagram todos los días invitando a gente muy valiosa que me ha acompañado, gente que he conocido este año y que, viste, esto de acompañar, de poder ir despertando la conciencia, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me está, o sea, cómo puedo reformular mi economía? ¿Cómo puedo reformular mi trabajo? Ya esto no va más de esta manera, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, es muy importante en esta etapa generar tu masa crítica. No sabemos hacia dónde vamos, pero sí sabemos hoy, por ejemplo, que estamos hoy acá nosotras, ¿no? Con toda la gente maravillosa que nos está escuchando y que, bueno, y que vayan anotando ciertas cosas que dicen, mira, escuché a Gabriela y dijo tal cosa, voy a intentar hacerlo por acá. ¿Sí? Eso, ¿no? Y es eso, más o menos, hacia dónde, bueno, me siento hoy muy comprometida. Claro que sí, por esto también de reinventarse, de volver a nacer. Como has dicho también, de rehacernos, de recuperar no solo la feminidad, la autoestima, el valor, de volver a creer en el amor. Todo. Yo creo que dijiste algo muy interesante, Claudia, que es con respecto al amor propio. Yo, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, que la estoy viviendo, digamos, estoy haciendo una cuarentena sola, falleció mi perrita en plena cuarentena, ¿no? Entonces eso me llevó también a toda una labor de duelo personal y más que bueno, yo ya tengo mucho de saber duelar, de saber entrar en el duelo, de tener como una aliada en realidad a la vida y a la muerte, porque todos de acá nos vamos, ¿no? Entonces, hay algo me parece que es muy interesante que tiene que ver con poder empezar a mirarnos con amor. Esta es la que puedo ser hoy, esta es la que soy hoy, con estas lágrimas acá, con esto que no puedo, porque si no se nos va la vida alcanzando algo que nunca llegamos a alcanzar porque estamos penando, ¿sí? Entonces, yo durante, te diría, como 2 meses,
empecé a tener esta, a bajar la autoexigencia hacia mí, amar todas mis partes más difíciles, ¿sí? Y bueno, eso también me fue permitiendo empezar a estar más tranquila, mucho más tranquila. Pero bueno, cuesta el primer tiempo porque el primer tiempo estás con el dedito levantándote y diciendo tal cosa, tal, no hiciste tal cosa o mirá lo que hiciste, por favor, ¿no? Entonces es hacer así. Bueno, ¿no? Y volver es muy importante hacerlo, muy importante. Sí, concuerdo. La verdad es que ese trabajo también de aceptarnos, de perdonarnos, que Sí. son muchas palabras que te he escuchado también siempre decir. Y sabes qué también, claro que se me viene ahora esto de, viste, cuando mirás para atrás y lo que ves te dijiste, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo hiciste eso? Y mirar a la de atrás y decirle, es que estoy acá gracias a vos. Entonces, también reconciliarte con tu pasado. Es tiempo que te reconcilies con tu pasado, porque es lo que te permitió llegar a este instante. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando ya miras para atrás, lo miras con agradecimiento. ¿Sí? Entonces, todo eso lo que va haciendo es reconciliar, volver, ¿no? Volver a ese lugar de donde te fuiste en algún momento, que es a vos, es a vos. Hay una frase que puse hoy en Instagram, ¿no? Que es soltar, soltar para agarrarme fuertemente de mí. ¿No? Es eso. Ahora quiero decirte, ¿no? Porque la gente estará diciendo, ¿pero qué pasó con los hijos de Gabriela? Seguramente. Entonces es, los hijos ya crecieron, gracias a Dios, ¿no? Estuvimos ahí, ¿no? Trabajando para la última graduación de Sharif, que fue hace 2 años, y bueno, ya están trabajando los tres profesionales, que eso es, ¿no? Yo decía, qué fuerte, ¿no? Verlos que están llevando a cabo sus vidas, y bueno, tiene que ver con todo esto que fue volver a poner tierra donde había habido un infierno, ¿no? O donde en un momento ellos no pudieron pararse. Entonces, volver a poner esa tierra firme, que somos la tierra de pertenencia, que somos yo y Mal, y con las diferencias, y con las culturas, y con todo lo que eso supone, y bueno, y que ellos pudieran, ¿no? A partir de esa tierra, poner el paso hacia adelante, hacia la vida. Fue muy interesante acompañarlos en el proceso de la adolescencia y la adultez. Haciéndome cargo de mis heridas y no pasándole a ellos mis heridas. Se los ve, he visto varias fotos de la familia completa. Se los ve no solo realizados, se los ve felices, con una sonrisa hermosa los tres. ¿Cómo te ven ellos? Me gustaría saber, ¿cómo te ven? No sé si lo tenemos que preguntar a ellos, Claudia. Me parece que tenés que entrar al Instagram y preguntarle. Quiero saber cómo la ven, ¿no? Y me ven como me ven todos ustedes, ¿no? Creando, haciendo. Sí. Inspirando, Sí. curando a otros, ayudando a sanar a otros, Gaby. Sí. Y Sí. emprendiendo también, ¿no? Y emprendiendo, nos quedó algo. Claro. Emprendiendo estos 2 años, cuando Sharif terminó su universidad y le dije, bueno, yo llegué hasta acá, ahora voy a mi casa a trabajar con mis heridas, a descansar, ¿no? Y ahí tuve el momento para emprender. O sea, es interesante esto que estamos diciendo, Claudia, porque, a ver, la vida nunca se termina, ¿no? Hasta el momento que se terminó. Entonces, andá y emprendé tu vida, emprendé tu vida, ¿no? No esperes algo, porque ese día que uno, viste, voy a esperar que, ya ese día no va a llegar nunca.
Sí, me encantó comenzar a emprender, me encantó, me trajo mucha fuerza, mucha más fuerza de la que ya tenía. Y fíjate qué interesante, ¿no? Emprender en tiempos desafiantes. Absolutamente, absolutamente. Ahí estamos festejando 2 años de emprendimientos, Pero bueno, festejando. para eso hay que soltar creencias, ideas con ideas, ¿viste? Estas ideas de ideas que tengo que no me van a llevar a ningún puerto. Este estadio de repetición, ¿por qué me sigue pasando lo que me está pasando? ¿Cómo nos abrimos a algo nuevo? ¿Cómo nos abrimos a lo diferente? Estas son preguntas interesantes para dejarle, ¿no? A todos, ¿no? ¿Cómo me puedo abrir a lo nuevo? Y es, bueno, las crisis traen esta posibilidad de saltar, de hacer este salto y emprender algo nuevo, ¿no? ¿Viste? Nunca me animé a hacer, no sé, pintar un cuadro y lo voy a pintar. Vos me contabas hace un rato que nunca habías hecho yoga y que, bueno, Bueno, y así estamos todos, ¿no? En plena. Entonces, en vez de contar la historia de qué te pasó en pandemia, es qué aprendí, qué aprendí, qué estoy aprendiendo. Disfrutar de esos pequeños logros. Todos nos estamos reinventando, nos estamos adaptando como podemos, algunos más flexibles, otros menos, pero fuimos logrando cosas, fuimos haciendo cosas impensadas, cosas que no estaban en los planes que teníamos se esfumaron. Se fumaron, sí, ahora tenemos otros planes. Pero disfrutar cada pequeño logro. Me parece importante reconocer cada cosa pequeña que uno va logrando, porque eso, por lo pronto, en lo personal, me fue dando confianza para animarme a hacer otras cosas. Claro, exacto. Pero esto los traen las crisis, ¿no? Las crisis nos traen esta posibilidad de dejar esta cuestión repetitiva, ¿no? Automática que teníamos y de entrar a tener otra presencia, otra conciencia con tu vida, con tu cuerpo, con tu salud. Para mí es realmente volver a este lugar de la autonomía, ¿no? De la responsabilidad de quién soy, de mi vida, de autoconvocarte todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿y vos qué querés hacer y qué tenés ganas de hacer, ¿no? Estábamos muy alejados de eso. Así que bueno, yo soy una mujer que, la que soy hoy, ¿no? La que se desarrolló en plena tragedia. Entonces, para mí, las tragedias son invitaciones a más vida, ¿sí? Una tragedia viene a decirte la vida como la llevabas, no la podés llevar más así, ¿no? Entonces, hay que reformularla, pero la tenés que reformular ¿dónde? Acá. No, bueno, la voy a reformular esperando que en algún momento alguien me tire una soga. O que No, el la otro vida. cambie, o que el otro cambie. Exacto, o que el otro cambie. El otro. Exacto. O esperar a que en algún momento, o la justicia, o Imad en su momento, me dieran la posibilidad de volver a ver a los chicos. Y esto no fue por ahí. He creado un tercer camino que me llevó a ese posible logro, ¿sí? Entonces, las crisis traen esto de, son incómodas, son muy incómodas, porque te sacan de tu estado de confort. O sea, vos me decís, si vos volvieras a vivir, ¿volverías a pasar? Sí. Volvería, porque fue mi mayor escuela. Yo ahora tengo la segunda oportunidad en 55 años de vivir, de estar en la vida. ¿Y cómo me voy a perder de esa oportunidad después de todo lo que he atravesado? Entonces, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? Le vamos a preguntar a la gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en mirar lo que está pasando o en el por qué o en el para qué? ¿Para qué está pasando esto? Exacto. Bueno, tenemos ahí dos otras frases tuyas. Como decíamos anteriormente, que disparan, que son disparadores. Justamente, hay una que a mí me encanta, que es que cuando se refieran a tu persona, recuerden y pronuncien, no por lo que padeciste, sino por lo que lograste. Sí, es una frase que viene, que es una frase que salió de esta construcción, porque yo misma me referenciaba como la madre que, ¿no?, le habían llevado a sus hijos. Esto fue en un ámbito terapéutico, hasta que empecé a decir, no, yo soy mucho más, o sea, soy otra más, otra, ¿no? Entonces ahí empezamos con, ¿no? Porque es interesante, lo que uno nombra, llama. ¿Sí? Entonces, si yo me referencio desde el dolor y no desde la resiliencia, bueno, estoy nuevamente volviendo al dolor. Así que bueno, espero esto también ha hecho que, digamos, de la resiliencia, uno pueda, esto que te decía, ¿no?, la oportunidad de volver a la vida. Bueno, tenemos un libro presto para compartir, que por cuestiones obvias, por ahí se está dilatando un poquito, pero ¿cómo va esa última historia que estás contando? Bueno, este libro va a hablar mucho de esto que estamos justamente haciendo en esta hora junto con el Santander Río Argentina, que es cómo vuelvo a la vida, pero a una vida donde yo la empiece a construir con mis manos, ¿no? Emprender tiene que ver con emprender con tu talento, con tu fuerza, con tus anhelos, ¿no? Emprender con tus anhelos, ¿no? A veces llevamos a cabo los anhelos de otras personas y no los propios, ¿no? Este libro habla mucho. Yo tengo escrito tres capítulos míos de lo que ha sido mi trabajo personal, de llegar a este lugar de hacer la vida con mis propias manos. No es llevar a cabo la vida que mi papá quería para mí o la vida que me sentí tan poco o tan pobrecita que me sumé al proyecto de un otro para ser el proyecto del otro y no para y me fui cada vez alejando más de mí. ¿Cómo lo vas? Entonces, bueno, es un libro fuerte, es un libro fuerte, te trae muchos capítulos que ahondan profundamente con esto, pero bueno, esto nuevamente, Claudia, de saber que es posible, ¿no? Pero para poder realmente llegar a tu vida, a esos, volver a dar vida a esos anhelos, es necesario entrar a hacer un trabajo de autoconocimiento. Esto no es esperar que alguien te arregle tu vida. No. La que va a arreglar su vida, okay, es uno mismo. Es uno mismo. Duelando lo que hay que duelar, resolviendo las emociones como hay que resolverlas. O sea, es realmente una tarea de mucho compromiso personal con uno mismo, decir, bueno, voy a firmar este contrato y voy a decidir entrar ahí, ¿no? Por eso se necesita de mucho coraje personal. Y esto es importante, porque esto fue lo que a mí me salvó, porque si no me hubiera quedado, o sea, no estaríamos hablando hoy acá
sino que estaríamos hablando de lo que me pasó, no de lo que hice con lo que me pasó. Detrás tuyo hay dos títulos, Así, Enemigo hay dos Íntimo, que es libros. del año pasado. Tuve el privilegio de estar el año pasado en la presentación del Enemigo Íntimo, al encuentro del El Encuentro corazón. del Corazón, que se trata de los duelos, ¿sí? Que hoy, bueno, hoy también es uno de los Desafío. mayores temas que tenemos hoy con respecto a la enfermedad, la muerte, ¿no? Occidente tiene, nosotros en Occidente tenemos mucho tema con la muerte. Entonces, bueno, he atravesado muchas, muchas muertes que me han abierto para mí los cielos acá adentro. Y bueno, y Enemigo Íntimo, yo le tengo un lugar muy grande en mi corazón porque fue mi tarea. Fue mi tarea de la víctima y el victimario, que también me llevó a ser la mujer que soy hoy, ¿no? ¿Qué decirte? ¿Qué puedo decirte que no sepas del sentimiento y del agradecimiento? La verdad que, bueno, antes de cerrar, quiero pedirte un mensaje para dejarle a las personas que te están escuchando, que te están viendo, agradecerle, lógicamente, Santander Women por esta oportunidad, por esta convocatoria. La verdad que ha sido un desafío en el medio de esta cuarentena, un hermoso desafío compartir de parte de mujeres protagonistas una historia como la de Carmen Bustelo la semana pasada, hermosa Sí. también, de mucha superación, de valor y bueno, y conversar con vos, que esto, ¿no? Que nos provoca y nos invita y nos cuestiona. ¿Quién soy? Justamente la pregunta que hiciste hace unos minutos atrás. Te voy a dejar el cierre a vos. Yo agradecí también a todo el equipo que ha hecho posible que estemos nosotras dos conversando. Un placer, un honor y un privilegio. Todo eso junto. Realmente, Claudia, gracias. Muchas gracias siempre por convocarme. Bueno, gracias al Santander Río Argentina por darnos este espacio. Y decirles que la vida es ahora. Que trates una y otra vez de resolver esas preocupaciones, esas frustraciones, los daños que hayas tenido en tu vida, para poder realmente estar en tu presente, ¿no? Porque la vida es ahora, no hay, ya no, vamos a cerrar este hermoso momento y ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer, dimos lo que te había que dar. Y ya estamos prestas y listas para lo próximo, ¿no? Pero eso no podemos hacerlo si todavía estamos muy aferradas al pasado, muy aferrados al pasado. Entonces es eso, ¿no? Es curar, es agradecer el pasado y poder abrirnos a la vida. Y entonces uno tiene que decidir si quiere vivir. Es así. Porque si uno quiere vivir, entonces ordena todo lo que hay que ordenar, hace todas las compras que hay que hacer y empieza a vivir. Y vivir es abrirnos a la vida como es, con todo lo que la vida nos va a traer, porque no es que la vida va a ser como yo quiero que sea, no, la vida es como es, llena de oportunidades, de posibilidades, pero también de desafíos, ¿no? Que va a traer crisis, ¿no? Que vamos a tener que aprender a despedirnos de las personas que amamos porque tal vez mueran. No sé, vamos a tener como todo, ¿no? Como la humanidad ya ha vivido mucho y vamos a aprender cada instante a vivir lo que tengamos que vivir. Pero en esa vida, ¿quién está? Entonces, esto es dejarte esta invitación y a decirte que si estás vivo, se puede. Gracias.
Gracias. A vos un abrazo virtual inmenso, inmenso. Gracias por esto. Siempre te lo digo y te lo voy a escribir. Un placer. Thank you.